Gloria a Dios. Amén. Dele un aplauso al Señor y así puede tomar su lugar en esta hora. Tome su lugar. Bienvenidos en esta hora a la casa del Señor, cada uno de ustedes y aquellos que también nos están viendo a través del internet. Pues queremos saludarles en el glorioso nombre del Señor y es un placer que usted está aquí y que usted nos sigue, como dijimos, a través de los medios. Muy bien, vamos a estar entrando en este momento al consejo de la palabra. Dios es tan real, amén. ¿Cuántos sienten a Dios en esta hora? En la casa el Señor está. Muy bien, vamos a estar entrando a nuestro tema y vamos a concluir con este tema que hemos estado dedicando ya en varias semanas del curso Conociendo los Principios de Poder, el tema número 4, jamás un hombre habló como él. Y este tema ya hemos dado como 3, 4 temas por ahí del mismo, así que vamos a tratar de terminar en esta tarde del tema jamás un hombre habló como él. Y vaya conmigo a Mateo capítulo 28 versículo 18 y dice la palabra Mateo 28:18: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Bueno, hermanos y amigos, hemos estado dando este curso muy interesante de antemano acerca de la experiencia de Jesús, del Señor Jesucristo, y cómo este pudo manifestar una vida de poder, una vida de milagros, una vida de maravillas, algo maravilloso que se manifestó en él. Y a medida hemos ido analizando su vida, nos hemos dado cuenta que definitivamente Dios estuvo glorificándose, Dios estaba en cada aspecto, en cada área del Señor Jesús, manifestando su gloria, manifestando su poder, manifestando su persona. Entonces hemos estado analizando a través de este curso, en primer lugar, cómo Jesucristo nació en el poder, fue bautizado en el poder de la misma manera. Vimos en el punto número 3 acerca de un poder aprobado. Jesucristo manifestó un poder que fue aprobado, y también pudimos ver la fuente de poder. Y como conclusión, yo creo que todos comprendemos que la fuente de poder con la cual Jesús ministraba las necesidades definitivamente provenía de Dios. ¿Quién es la fuente de todo poder? Dios mismo, amén. ¿A cuántos tenemos en nuestra vida a Dios como la fuente de poder que nos inyecta esa energía? ¿Estamos aquí en esta hora? Amén. Y pudimos ver también que Jesucristo ejerció un poder ilimitado, y es un poder que está en día de hoy también de la misma manera, es un poder ilimitado, o sea, que no tiene límite, no tiene barrera, no tiene tope. No puede decir, ¿sabes qué? Jesucristo puede obrar hasta aquí, pero más para allá no puede. Sencillamente no existe eso. Jesús tuvo y tiene un poder ilimitado. En ningún momento dado dijimos fue limitado. Entonces también veíamos en nuestro tema anterior de cómo Jesús tenía poder también sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, ¿recuerda? Y Jesús es la cabeza de todos los otros poderes. Y esto lo vimos en Colosenses capítulo 2, versículo 10, que dice: y vosotros estáis completos en él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. Entonces, cuando venimos a la experiencia con Cristo Jesús, debemos de entender que en él encontramos todo lo que necesitamos. Por eso el hombre no tiene que andar buscando, la mujer no tiene que ir de allá para acá para encontrar el significado en la vida, para encontrar el propósito para su vida, sino debe de entender de antemano que en el Señor Jesucristo estamos completos. ¿Estamos de acuerdo en esta hora? Estamos completos. Veíamos también en que en su autoridad, era una autoridad única, un poder único, que inclusive los mismos líderes religiosos se quedaron asombrados de la autoridad del Señor Jesús. Y vemos cómo él ejerció un poder maravilloso, maravilloso, contra la enfermedad, contra las huestes de maldad sucesivamente. Y
un poder maravilloso sobre todo sobre los principados, y vamos a estar analizando, nos quedamos en el poder sobre los enemigos, y luego el Señor también ejerció un poder sobre la muerte. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús muere, y llegábamos a una conclusión de que cuando Él muere, no era una vida que le arrebataban, era una vida que Él exponía, ¿se acuerda? Bueno, y podemos ver ahora ese poder donde Él nos dice sobre el poder sobre la muerte, ahí en San Juan capítulo 11, versículo 25, les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, a través de su propia muerte y resurrección de entre los muertos, ¿qué es lo que hace el Señor Jesús? Despoja a los principados y a las autoridades. Colosenses 2:15 nos dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Definitivamente, la cruz, que Satanás en un momento dado pensó que sería el golpe mortal, que sería el golpe definitivo donde lo coronaría a Satanás como la autoridad máxima, pues no, definitivamente el tiro le salió mal, como se dice en nuestra cultura. Y cuando va Jesús a la cruz, en esa cruz, ¿qué es lo que hace? Despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Amén. En la cruz, y esto nos da a nosotros ahora una identidad, nos da un nuevo destino, ahora nos da una razón por qué servirle y por qué amarle. Y Él mismo, dijimos, tuvo poder sobre su propia vida, y eso es lo que también hablábamos, de que ahí en San Juan capítulo 10, versículo 18, Él específicamente dice, hablando de su vida: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Amén. Nadie le arrebató la vida al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. ¿Estamos conscientes de ello? Entonces, este curso, hermano, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque somos la iglesia. ¿Por qué? Somos el cuerpo de Cristo. Somos los discípulos del Señor Jesús. Somos los seguidores de Cristo Jesús, somos su iglesia en todo el sentido de la palabra. Y como lo hemos estado hablando a través de este tema, también vemos la responsabilidad de cumplir con la gran comisión. La gran comisión es predicar el evangelio a toda criatura, ir a todo el mundo, a todas las naciones, y hacer discípulos, amén, hacer seguidores de Cristo Jesús. Entonces hay un reto, ¿sabe usted que hay un reto? Muy grande. ¿Y ese reto para quién es? Para mí, para usted personalmente, todos tenemos el reto de llevar otras almas a los pies de Cristo Jesús. Ahora, Jesucristo manifestó dentro de su persona también un poder maravilloso para poder ejecutar juicio. Entonces, a través del tema podemos ver diferentes facetas del Señor Jesús y sobre todo el poder que Él tenía. Entonces, ¿por qué estudiar esto? ¿Por qué analizar esto? Una vez más, Jesucristo es nuestro Rey. Lo hemos hecho el Señor de nuestra vida, por lo tanto, debemos conocerlo. ¿No cree usted? No hay cosa más triste como ignorar quién es Jesucristo, ignorar qué puede hacer o qué hizo por nosotros o qué está haciendo por nosotros y qué seguirá haciendo en el futuro. Cuando ignoramos quién es el Señor Jesús, entonces simplemente no tenemos una perspectiva de reino, una perspectiva de un futuro donde vemos a obrar a Dios. Entonces, si a Jesucristo lo coronamos como Rey de Reyes y Señor de Señores, debemos de saber cuál es la razón, cuál es el motivo. Y yendo a la palabra, podemos darnos cuenta de que Jesucristo sí fue el Hijo de Dios, fue el enviado de Dios, fue el Cordero de Dios, fue el que murió en la cruz del Calvario. Pero recuerde, como decíamos, no le quitaron la vida, Él ofreció su vida por ti y por mí. Dijo: tengo el poder de ponerla, de quitarla. En cualquier momento yo doy mi vida, en cualquier momento yo la quito. Amén. Entonces, veamos el poder de Él. Ahora, hay un poder también que emana de Él. ¿Por qué? Porque a Él se le dio poder de ejecutar también juicio. Jesucristo no es solamente aquel que nos perdona y nos redime, y qué bueno que estamos bajo la gracia de Dios, que el día de hoy
podemos alcanzar perdón para nuestros pecados. Y si usted todavía no tiene a Jesucristo como el Señor de su vida, en esta hora Dios le brinda la oportunidad de que sus pecados sean perdonados. ¿No cree usted que es algo maravilloso el poder sentir que sus cargas, que sus errores, su carga de conciencia, toda la vida que usted pueda haber pasado, vivido en el pasado, ahora puede venir a Cristo y puede perdonarle todo ese pasado y hacerle una nueva criatura? ¿No cree usted que esto es maravilloso? Ahora, Jesucristo no solamente salva, no solamente murió para nuestra salvación, sino también se le dio la autoridad de ejercer juicio. ¿Amén? Y juicio, ahí nos habla acerca de la paga del pecado. La paga del pecado es muerte. Y cuando desobedecemos a Dios, nos quedamos expuestos al juicio de Dios. Ahí en San Juan capítulo 5, versículo 27, aquí nos dice cómo Dios ha dado poder al Señor Jesús para ejecutar juicio. San Juan capítulo 5, versículo 27, dice: y también le dio autoridad. ¿Cómo dice la palabra? También le dio autoridad. Amén. Dios le confirió, le concedió esta autoridad. ¿De qué? De hacer juicio. Entonces Jesucristo, una vez más, no solamente es nuestro abogado, sino que también Él será el juez. ¿Estamos aquí? No solamente nuestro abogado, sino también el juez. Entonces también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y pues también debemos de saber que el Señor Jesús manifiesta un poder sobre los demonios. Y esto es interesante porque los demonios, decíamos en el tema anterior, causa un sinfín de problemas en nuestra sociedad. Revela al hombre día con día, lo pone en una actitud rebelde continuamente y causa muchos daños también al cuerpo, a la familia, al hogar, a la sociedad. Y podemos ver a través de la escritura que Jesús tenía un poder y una autoridad sobre las fuerzas demoníacas. Y ahí lo podemos ver en Lucas capítulo 4, versículo 36. Dice: y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo. O sea, cuando vieron actuar a Jesús de una manera increíble, como nadie lo había visto, empezaban a murmurar, empezaban a vociferar unos a otros y quedaron, dice, maravillados y hablaban unos con otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? ¡Wow! Yo creo que las personas endemoniadas siempre han existido. Y desde ese tiempo, cuando la sociedad veía a este tipo de personas, pues veía que había una anomalía en ellos. No eran normales. Tenían una opresión, tenían una atadura, y se podía ver. ¿Por qué? Porque el exterior reflejaba lo que había en su interior. Unas cadenas que iban cargando a causa de esa posesión demoníaca. Mas cuando Jesús llegó, cuando Jesús llegaba donde estaba la necesidad, inmediatamente Satanás tenía que huir, porque él no puede, no, hermano, no puede haber un lugar donde Satanás y Jesucristo estén juntos. ¿Me está escuchando en esta hora? Amén. Y no es que Satanás, hermano, simplemente gane, no, para nada, pero simplemente él no puede habitar donde está la presencia del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Satanás y sus demonios tienen que huir, tienen que salir, tienen que dejar terreno libre. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Señor, es Rey por los siglos de los siglos. Puedes darle un aplauso en esta hora, Él lo merece, Él es digno de eso y mucho, mucho más. Estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta?